Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzás. Unos días de la elección, la exregidora Donna Frye declaró que sospecha hay más víctimas de acoso sexual de Carl DeMaio, candidato a representante del Distrito 52 del Congreso de la Nación. Hace unas semanas, Tom Bosnick, exmiembro de la campaña de DeMaio, dijo que fue víctima de acoso sexual del candidato republicano, pero la fiscalía no presentará cargos de momento y DeMaio afirmó que fue una mentira de la cual su contrincante Scott Peters tomó ventaja. Hoy Frye convocó a los medios. Ella y DeMaio fueron regidores de la ciudad durante el mismo tiempo y Frye dijo, quiero aclarar lo que DeMaio ha estado diciendo, que puede trabajar con otros políticos, incluyéndome a mí. Deja de usar mi nombre para promoverte. DeMaio carece de humildad, honestidad y decencia. Frye fue quien sacó a la luz pública los acosos sexuales del exalcalde Bob Filner y es considerado una fuente confiable. Y le preguntaron sobre la acusación de acoso sexual a DeMaio y dijo, solo hablaré de lo que sé. El FBI sigue investigando y creo que hay más víctimas que por temor no han salido a la luz pública. Y no quiero que un solo voto sea para él. De acuerdo con un sondeo que realizamos, si la elección fuera hoy, DeMaio contaría con 46% de los votos y Peters con el 45%, mientras que 10% aún están indecisos.